Jornada bastante nubosa la de hoy, lo que provoca que la sensación térmica no sea tan calurosa, tan cálida como la de otros días. Ya mañana parece que asomará un poquito más el sol que hoy. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Luego vamos con la previsión de cara a los próximos días. En esa notificación hemos conocido de ese junio casi el más lluvioso desde que hay registros. En principio julio no será así, será completamente diferente. De hecho, ayer les contábamos ayer que será más cálido de lo normal. Ya se está hablando de una segunda ola de calor en la mitad sur peninsular. De momento no nos afectará a la provincia. Vamos con las fotos y luego espalda esos girasoles y están dando la cara precisamente al sol. Vamos ya con la previsión de cara a la jornada de mañana jueves y también un avance del fin de semana. Lo vemos ya con detalle en nuestro mapa, porque mañana en principio no va a haber muchos cambios, sí en cuanto al estado del cielo, porque vamos a ver ya un poquito más el sol, pero no en cuanto a las temperaturas. Si acaso tienden a subir ligeramente, sobre todo en las máximas. Ya nos quedamos por encima de los 30 grados en toda la provincia. Marcamos esos valores en la Santa Espina, 14 de mínima. Se van a quedar con 30 también justo al otro lado, al este de la provincia, donde normalmente suelen ser un poquito más bajas. ¿Qué tenemos por el centro? Bueno, pues esos 33 grados que alcanzamos, como estábamos viendo, en Laguna, en Renedo de Besgueva, en Zaratán, 31, por ejemplo, en Matapozuelo, se quedan aquí más cortas. 32 en Viana de Cega, la capital mañana registra 33 de máxima y 15 de mínima. Al este, como decimos, no pasan de 30 en Campaspero y se quedan con 14 de mínima durante la madrugada. A las 6, 7 de la mañana es cuando las mínimas son un poquito más bajas. Por el resto de municipios, sur de la provincia, 33 también alcanzan en Medina del Campo, esos 32 en Nava del Rey, Alaejos también, El Carpio, y esos valores mínimos que no varían en la jornada de mañana jueves, se quedan entre los 14 y 15 grados en general por toda la provincia. En cuanto al estado del cielo, por la mañana tendremos algo más de sol, por la tarde nubosidad de evolución, nubes altas también, pero sin precipitaciones, sin probabilidad de chubascos. Y de cara a los próximos días vemos cómo las temperaturas van variando. El viernes alcanzaríamos un poco más, como decimos, van subiendo, llegaríamos a los 34 en la capital, descenderían muy poquito en la jornada del domingo y otra vez cogerían impulso el domingo. También las mínimas, atención, esas noches tropicales, alcanzaríamos esas noches tropicales en las que la temperatura mínima no baja de esos 20 grados y se hace un poco más difícil ya la conciliación del sueño, y las máximas subirían también, veíamos esos 35 grados en las horas centrales del día. Si hay cambios, ya saben, se lo contamos aquí en el Tiempo de la 8 Valladolid. Después de la jornada nubosa de ayer, hoy regresa el sol y también las altas temperaturas. Tanto los valores máximos como los mínimos van a ir subiendo de manera progresiva y será ya a comienzos de la próxima semana cuando esas temperaturas alcancen ya los 36 grados. Hoy, lo que nos concierne a la jornada de hoy jueves, bueno, pues con esa pequeña probabilidad que nos decía la Agencia Estatal de Meteorología de tormentas, como siempre, aunque es muy bajita esa probabilidad, les pedimos, como siempre, precaución. Vamos a ver ya el mapa de previsión para la jornada de mañana viernes, porque llega, como decimos también, el sol y empiezan a subir las temperaturas. Mañana viernes va a ser una jornada con cielos poco nubosos, con algo de nubosidad de tipo alto en la primera mitad del día. Por la tarde, esa nubosidad de evolución que en ocasiones, bueno, pues nos deja precipitaciones, pero de momento no así para la jornada de mañana viernes. Sí, recuerden, durante esta tarde, pero no para mañana. Fíjense también en los valores máximos y mínimos. Ya empiezan a subir, alcanzamos los 34 en municipio del centro de la provincia, esas mínimas también que suben hasta los 16 o 17 grados. También se van a repetir esos mismos valores en el municipio de Matapozuelos. Hoy hemos conocido que el 12 de julio será protagonista de ese cupón diario de la 11. Marcamos esos 33 grados en Matapozuelos, 34 en la capital, como siempre algo más bajas, no mucho más, en Campaspero, 32 grados, no van a pasar de aquí
en la jornada de mañana viernes y siguen un poquito más altas por el sur de la provincia y también en la zona suroccidental, 33 Medina del Campo, 34 Villalar de los Comuneros, también Castro Nuño. Esas temperaturas mínimas que siguen subiendo entre los 16 y los 17 durante la madrugada, hacia las 6-7 de la mañana, como siempre les decimos. Mañana, como vemos en la capital, sol radiante, escasa nubosidad, un poquito más en la provincia, esas nubes altas por la mañana, nubosidad de evolución por la tarde. Y de cara a los próximos días, vamos a ir viendo cómo esas temperaturas van a subir. El sábado tienden a descender muy poco y ya comienzan a subir de cara a los próximos días. El domingo alcanzaríamos los 34 y el lunes, fíjense, ya los 36 grados. Las mínimas, bueno, ayer les decíamos 20 grados, van a estar rondando los 18, 20 grados durante la noche. Esas noches tropicales son aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados y, como siempre les decimos, es un poquito más difícil conciliar el sueño. Ya saben que si hay cambios, se lo contamos aquí en el tiempo de la 8. Ya es inminente la ola de calor. Llega el próximo domingo a nuestra provincia con máximas de 39 y prácticamente casi rozaremos los 40 grados. Pero llega la ola de calor y también llega una ola de frío, entre comillas, en pleno mes de agosto. Bueno, pues parece que sí, es lo que nos dicen a día de hoy, es muy pronto también para decirlo, a una semana vista, es lo que nos dicen los modelos de previsión de cara al próximo fin de semana. Las temperaturas descenderían notablemente en la jornada del próximo viernes, dentro de una semana, pero es que en las jornadas del sábado y del domingo esas máximas se quedarían, atención, en casi las mínimas de ahora, en unos 21 grados. Les decimos que es todavía un poco pronto, así que se lo contaremos con más fiabilidad según vayan avanzando los días de la semana. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Luego vemos la previsión, esa ola de calor de cara a los próximos días. Vamos antes a ver las fotos que nos mandan ustedes cada día puntuales a su cita. Bueno, pues como decimos, de cara a los próximos días, calor. En la jornada de mañana todavía aguantan un poquito las temperaturas, lo vemos ya en el mapa, y ese ascenso notable en la jornada del domingo con aviso amarillo. Por cierto, AEMET activa ya ese aviso amarillo por altas temperaturas que llegarán a los 39 grados, como decimos, en la jornada dominical. De momento, mañana no nos espera calor sofocante, temperaturas prácticamente iguales que las de hoy, tanto las máximas como las mínimas, 33 grados en la Santa Espina, también en la Mudarra, 34 en otros municipios que veíamos de Tierra de Campos, 34 también, por ejemplo, en Cigales, en Villanubla, 35 ya en Simancas, también en Santovenia de Pisuerga, en Laguna de Duero. Las mínimas, como estamos viendo, no bajan de los 18 grados en algunos puntos de la provincia, de los 17 también al oeste, de 16, por ejemplo, en Matapozuelos, la capital. Mañana 34 de máxima, 19 de mínima. Al este de la provincia, por ejemplo, Campaspero registrará mañana 33 de máxima, 15 de mínima, 16, por ejemplo, en Peñafiel. Y por los municipios del sur marcamos esos 35 grados de máxima en las horas centrales del día y esos 16, 17 oscilan por las horas de la madrugada, esas 6-7 de la madrugada también, por ejemplo, esos 17 en Serrada con 35 de máxima, valores prácticamente similares en el resto. Mañana, como decimos, va a ser una jornada en principio con pocas nubes, escasa nubosidad, si acaso algo de tipo alto, pero en general esto corresponde a la capital. Cielos totalmente despejados, temperaturas mañana que no varían demasiado, sí lo hacen ya de cara a la jornada del domingo, con esos 37 grados en la capital, algo más altas en la provincia, las mínimas continúan parecidas, 38 el lunes, suben un poquito más y continuarían subiendo en la jornada del martes, esa ola de calor sostenida durante otro día más, incluso el miércoles está previsto que todavía mantengamos esas altas temperaturas con 38, 39 grados. Esa primera mitad de la semana con mucho calor y ese descenso brusco y muy notable el próximo fin de semana. Si hay cambios, se lo contamos aquí en el Tiempo de la 8. Tenemos buenas noticias y es que en la jornada de mañana jueves el ambiente se normaliza y por consiguiente también las temperaturas se desactivan. Todas las alertas, esas temperaturas máximas que van a descender ya a valores normales de esta época, aunque
seguirá haciendo calor, por supuesto. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Esas temperaturas mínimas, como les decíamos al principio del informativo, van a ir descendiendo, pero muy poco a poco. Esas temperaturas se van a quedar un poquito rezagadas alrededor de esos 18 grados aproximadamente, que harán un poquito duras todavía las noches. Luego vemos con detalle el mapa, pero vamos antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes. Calima, que todavía nos puede acompañar mañana, esos cielos un poquito velados todavía, pero en principio, como decimos, se desactivan ya todas las alertas. Vamos a verlo con detalle en nuestro mapa de previsión, porque mañana será una jornada, eso sí, con cielos poco nubosos o prácticamente despejados, y acaso ese cielo puede estar velado de manera intermitente por nubes altas, pero en general será también una jornada, como estamos viendo en el mapa, bastante soleada. ¿Qué sucede con las temperaturas? Tanto las máximas como las mínimas descienden, sobre todo lo vamos a notar en las máximas, que ya, como decimos, se normalizan, valores de 34 grados, por ejemplo, en Villanubla, aunque todavía tendremos 36 en Santovenia de Pisuerga, en Laguna de Duero, también en Renedo de Esgueva. Las mínimas bajan ligeramente, bajamos de los 20 grados a los 18, por ejemplo, en la capital. Vamos a tener 36 mañana de máxima, 16 en Portillo, por ejemplo, también en Campaspero. Por aquí dormirán un poquito mejor esta próxima madrugada. Las mínimas por el sur de la provincia, también entre los 16 y los 17 grados, y esas máximas rondando los 35 grados en la mayoría de los municipios, a excepción, por ejemplo, del Carpio, de Medina del Campo o de Castro Nuño, también a Alaejos, que van a registrar todavía mañana 36 grados, pero, como decimos, calor no tan sofocante como el de ayer ni como el de hoy, con esa alerta naranja por altas temperaturas. Mañana, como decimos, jornada soleada por la mañana, por la tarde, si acaso algo de nubes altas, poca cosa en el cielo, prácticamente despejado. Y de cara a los próximos días, esas temperaturas se tambalean ligeramente, 37 marcamos el viernes en la capital, 36 el sábado, 33 el domingo. Aquí ya tendremos una jornada, bueno, pues un poquito más agradable, sin ese calor tan sofocante. Ya saben que si hay cambios, se lo contamos aquí en el Tiempo de la 8 Valladolid. Nos despedimos. Como aumento progresivo de las temperaturas de cara a los próximos días, sobre todo en la jornada de mañana, de las temperaturas mínimas. En algunos puntos de la provincia ya no vamos a bajar de los 20 grados, así que será esta próxima una noche tropical. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Es lo que nos espera de cara a los próximos días, con la llegada de esa ola de calor en la jornada del domingo y además esas temperaturas que van a subir un poco más todavía a comienzos de la próxima semana. Ese pico de temperaturas que se producirá entre el domingo, el lunes y el martes. Esa ola de calor sostenida durante al menos 3 días consecutivos llegará de momento hasta el miércoles. Ya saben que si hay cambios se lo contamos aquí en el Tiempo de la 8. Ahora lo que les vamos a mostrar son las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número. Bueno, pues como decimos, de cara a los próximos días, pocos cambios, y si los hay es ese ascenso progresivo de las temperaturas. Vamos a verlo ya con detalle en nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada con cielos poco nubosos, prácticamente despejados. Eso no cambia de estos días atrás, tampoco va a cambiar en la jornada de mañana. Lo que va a cambiar algo ligeramente son esas temperaturas mínimas, que ya, fíjense, en municipios de Tierra de Campos no bajan de los 17, 18 grados, incluso cuando estos días estaban siendo de 14, 15 grados aproximadamente. No van a bajar de 18 en Villanubla, de 19 en Simancas, de 19 en Santovenia, en Laguna de Duero, de 19 en Zaratán, no van a bajar de ahí. Esas máximas por aquí también entre los 34, 35 grados. No van a bajar de 20 grados en la capital esta próxima madrugada. Calor esta noche. Al este de la provincia, perdón, tenemos esas temperaturas mínimas entre los 16 y los 17 grados. Máximas de 34 se repiten por el sur de la provincia, también en La Seca, Villalar de los Comuneros, Rueda, por ejemplo, Nava del Rey, también esos 34, 35 que alcanzan también en Castro Nuño. Las temperaturas mínimas por aquí no llegan a los 20, se quedan con 16, 17, bueno, un poquito más agradables durante la madrugada. Como decimos, en la jornada de mañana no hay muchos cambios en el estado del cielo, pocas nubes, nubes altas, cielos prácticamente despejados, y esas temperaturas máximas que van a subir de manera progresiva, esas mínimas que también lo vamos a notar, siguen subiendo de cara a los próximos días. 19 el sábado en la capital, 34 de máxima, el domingo 37 de máxima, 19 igualmente de mínima, y atención porque el lunes
Ese ascenso se va a notar aquí, pero sobre todo a comienzos de la próxima semana, esos 39 que en principio se van a repetir también en la jornada del martes y del miércoles. Se van a mantener esas temperaturas excepcionalmente altas. Entraríamos ya en ese aviso amarillo.